Se armó una serie de rebotes en el área, le quedó a Alemania, el jugador de Atlanta que pateó, rebotó, le quedó a Talín de cabeza y la pelota se iba cerca. Mirada. A los 20 centro, desde el fondo de Alemania salió Rossi a romper con los puños. El abrazo y el saludo para Almagro. Atlanta va a tener alguna que otra situación como esta, media vuelta, habilitado. Estaba Alemania. Centeno se queda con esa bola. Alemandi el centro. Y Centeno. Recibe con Talleres. Cardoso. Soriano. El centro de Abel. Y Alemandi manda la pelota al córner. El cierre providencial del zaguero de Atlanta. Abel se metió en el área. Lo tiene Arce. El centro de Arce llega a Ferragut. Antes Alemandi de cabeza para despejar. El remate cruzado y afuera. Se lo perdió Barracas. Ferreira, a ver, cabecea, es muy rápida, rebota en la mano. La última para Barracas. Diego Méndez, mismos 11 que le ganaron a Almagro en condición de visitante. Señoras y señores, explota el barrio, explotó Villa Crespo, así va Atlanta. Vega en la valla, el fondo para Perujo, Sebastián Díaz, Alemandi y Gastón Pinto. Mitad de la cancha, dos mediocampistas centrales, interiores, Galeano y Sardella. Por delante, Guzmán por la derecha, Marachi por la izquierda, Ananía por el centro para abastecer a Marcos Godoy. El equipo que dispuso Sebastián Méndez, su técnico Atlanta. Perujo la mete en el área, Otarola con los puños como correspondía en este caso. Nuevamente al área va, Godoy la quiere, Godoy llega, Godoy la enganchó. Oh, no pudo Marachi, Otarola se la queda. Justo el arquero. Qué salto el de Alemandi. ¿Qué número tiene Alemandi? Tiene el número 13. Jugó 6 partidos en la temporada pasada respecto a lo que mencionabas, Eduardo. El petizo Alemandi, ¿no? Le dicen. Sí, sí, puede ser pilar, ¿no? ¿Está bien? ¿En sí, el rugby. Sí, en el básquet. Sí, ¿no? pivote. O central en un equipo de vóley, tranquilamente. Ejemplo, claro. Se produce entonces la segunda variante, ingresa el número 13, Alejandro Alemandi, deja la cancha el número 3, el ex Aldosivi, Darío Cajaravilla. Bueno, Alemandi lo debe conocer de ahí, ¿no? Que llegó a Atlanta, de San Lorenzo. Pelota contra el área. Atención con esta. Iba a buscar Marachi. El remate desde lejos, las manos de Tauber. Tiene el número 7 de Botines Fluo. Feirán. En este arranque de torneo. Y Benítez tiene el número 7 de Botines Fluo. Feirán. En este arranque de torneo. Y Benítez como visitante allí en Campana, Villadal. Un partido zapatero 0-0. Barracas Central Armenio. Hagamos los cuernitos, que no pase lo mismo. Esperemos que no. La de escudero de cabezo de Sainz. Son los candidatos. Muzón también tiene buen porte. Le pega a Gómez. Siempre. Torito de Mataderos. De a poco. En el barrio Justo Suárez va a buscar el empate. Alemandi después caía el número 6. Sí. 10 minutos, segundo tiempo. Liger tuvo que la pierde de la presión de Zapata. Le quedó a Rosso. Será la última del primer tiempo para Chaca. La pierde Rosso. De la marca de Gartúa. Revienta Talí. 16 Huanca. 17 Módula. 18 Altamirano. Lautaro Bolaños. Gay.
apuntará al área. El centro de Gay, viene Altamirano. Alemandi. Le quedó a Rosso. Quitar, recuperar esa pelota y esta es el éxtasis, ¿no? Para la gente.